Meta Knight. Y bueno, vamos ahora a esta segunda Winner Semifinal. Quien gane este set irá contra SkyJay, el cual está ahí esperando en la Winner Final. Y pues bueno, vemos que en este caso les habíamos mencionado que Green te puede sacar lo que quiera. Él es main roster y saca un hard counter pick de Peach, Meta Knight, que la verdad, pues a ver si nos logra dar la sorpresa Pito ahí con la cadena Dopper, que nos recuerdan a los tiempos mozos de MK Leones +4. Aún así, Leaf sacando la compostura, sacando ahí la conversión con el 41% de daño. Y pues vemos que ahora trata de alguna manera responderle ahí con el juego de Nabo, pero pues se logra zafar, aún así sacando las 90 de daño al buen Green, el cual rápidamente busca las opciones con los aéreos. Aún así, Leaf jugando más tranquilo y buscando las opciones seguras. 133 de daño que en este momento tiene Green sería, entre comillas, bastante sencillo para Leaf sacarle el top, pero ahí respondiéndole muy bien con el backer, poniendo en las cuerdas a nuestro querido main Peach, aquí el local, el cual rápidamente le da el caderazo mortal de ese backer, poniendo empate la situación. Y ahora sacando ahí el 26 de daño, busca el joke y no lo logra. Aún así le mete ahí el cachetadón del Fer y ¡ojo que ahí estuvo muy buena la respuesta por parte de Leaf! Excelente ahí el combo, aprovechando la plataforma de Down and City para llevarse la stop de forma pues bastante temprana, diría yo. Y pues vemos que ahora Grim es el que se encuentra en peligro. Aún así, 0% de daño que tiene en su última stop, está literalmente nueva. Leaf no lo ha tocado en bastantes segundos. Bueno, ahí está el toquecito, 4% de daño. Vemos que ahora nuestro top de San Luis Potosí empieza a buscar la opción para tratar de igualar la situación. Ojito que ahí viene el super cierto y viene el... Excelente lo que nos mencionaban aquí en backstage. Que sí, ese tipo de combos le entran, pero facilísimo a Peach por su peso y su aceleración en el aire, supongo, pero son así, poniendo empate la situación. Aún así, Leaf sacando la ventaja porcentual. Grim no va a permitir que esto, pues que esto sea a favor de Leaf. Ahí muy bien le logra tirar con el backer, pues están peleando en la parte izquierda de Taman City. Ahora sí, poquito que Grim empieza a buscar ahí con el Grab, no logra nada. El Nerd fuera del escudo y uy, casi le pega con ese down, con ese backer, perdón, y el caderazo del timing es suficiente para que Leaf se lleve este primer juego aferrándose con las uñas, diría yo. Battle Meta Knight. Segundo juego de esta Winner Semifinal. Volvemos a Town City. El buen Totapeke ahí tocando con sus conciertos sabatinos, amenizando este tiro entre Grim y Leaf, el cual pues nuestro querido top local se lleva el primer juego. Aún así, Green, sin dejar de insistir con el Meta Knight, ojo, ahí le hizo muy bien el rol. 82% de daño que en este momento tiene nuestra princesa del Rey de Piñón. Vemos que Lee se recupera rápidamente, uy, casi le lleva ese rol y pues afortunadamente no logra perder ese stop. Entonces, esto todavía puede ser a favor de Leaf. Aún así, la ventaja que tiene en este momento Grim, aunque no es mucha, pues es suficiente para poder sacar al stop con una interacción. Vamos a ver si lo logra. Ahí castigándole muy bien. Busca el snipe, Meta Knight agarra ahí el nabo, como que no le importa. Uy, y ojo que ahí Leaf desaprovechando su juego de proyectiles. Esto está pues, básicamente empatado, chavos. Realmente no creo que ahorita haya ventaja para alguien, y más porque ahorita con ese nerf suficiente para que Leaf pierda su primera vida. Y bueno, volviendo ahora a la situación, se logra emparejar una vez más. Leaf con ese nerf. Yo creo que tiene el Nabo. Bueno, no le saca mucho provecho, aún así 25% de daño que logra meterle al top de San Luis Potosí, cual rápidamente se regresa y pues empieza a buscar ahí la opción de llegar con el dash attack, nomás no lo logra. Leaf ahí con flotando, con su Cloud, evita todas esas entradas y pues poco a poco le empieza a sacar daño al Meta Knight, el cual rápidamente busca alguna opción para entrar, pero no lo logra hasta ahora que logra meter ese down tilt y poniendo en situación peligrosa a Peach. Le manda con ese backer. Leaf rápidamente se recupera. ¡Ojo, claro, Mr. Saturn en juego, señores! Esto puede ser bastante bueno para Leaf si lo logra aprovechar bien. Aún así vamos a ver qué pasa. Ojo que Leaf no ha soltado a Super Saturno para nada. Y pues mamás, Green sabe que no debe poner escudo si no puede perder ese stock. Y lamentablemente, bueno, se va el Mr. Saturn. Pero aún así, Leaf logra sacar la stock de Green. Y no, a ver, ahí con este Power Smash, muy rápido, muy fuerte. Sacando ahí el stock, enfrentando la situación. Ahí vienen los combos clásicos de Leaf, señores. Ahí viene de nueva cuenta. Es un juego con los nabos, la verdad es que está jugando bastante bien. 73% de daño que en este momento tiene Grim. Vamos a ver si logra cerrar el stock de forma rápida a Leaf, pero ahí metiendo la presión. La parte derecha del stage nomás le cuesta trabajo a Grim recuperarse. Aún así, poco a poco saca ahí la compostura y pues debo decir que le está costando mucho trabajo entrar. ¡Ojo, que realiza el compa! Dios mío, este niño sacó la suerte ahorita. Todo el RNG que le pudo pasar a Leaf le sacó en un solo juego. La verdad, esto llega a pasar seguido, pero pues bueno, así pasa cuando sucede. Start battle in Cloud. Vemos que ahora sí hay un cambio de personaje. Green Blocking sacando un Cloud, que pues bueno, es un personaje que sí es buen matchup a favor de Green, pero pues Leaf es un personaje que ya conoce, entre comillas, de cabo a rabo. Aún así, Green puede sacar la sorpresa. Recordemos que pues, es un jugador bastante habilidoso. Aún así, sabemos que Leaf pues, puede sacar este tiro, entre comillas, pues no tan fácil, pero pues, vamos a ver si lo permite Green. Ojito ahí con la cadena de Open. Muy bien jugado por parte de Green ahí con ese finishing touch. Muy bien ejecutado, esperando ahí el errors por parte de Leaf y pues castigado como se debe, muy conciso, muy on point, como dicen los chavos. Vamos a ver si Leaf logra conservar la calma, pero vemos que en este momento tiene 78 de daño de su segundo stock. Esto puede ser peligroso para el main pitch, el cual ahora pues no busca, o no, mejor dicho, no encuentra la forma de cerrar el sector. Ahora sí, muy bien, ahí lo vi cargadito con el limit break. Muy bien por parte de Green, aunque no le cierra el stop, con ese dash attack fue suficiente para ahora tener la ventaja, señores. Y así como decía yo hace ratito que Leaf conoce este matchup, pues Green nos está dando la sorpresa con esta ventaja de 2 stocks. Aún así, Leaf poco a poco busca el style, no lo logra y se recupera muy bien. Green ahora tiene el limit cargadito, por lo cual puede aguantar unos cuantos segundos más. Ahí le trata de meter los tatuajes ahí con la grafiteada, no lo logra. Y situación que aprovecha Leaf para quitarle esa vida. Y ojo, que en este momento vamos a la princesa del reino champiñón sacándole 26% de daño al soldado de primera clase. Y ojito que Green está buscando la forma rápida de cerrar ese stop. Y ojito con el snipe, muy bien ahí con el Imi, evitando ser limpiado. 112 de daño que en este momento tiene Leaf. Literalmente con el stock de ventaja, no olviden lo del stock de ventaja. Aprovecha muy bien Leaf el recovery por parte de abajo de Cloud y se lo castiga de forma ese up smash, el machetazo desde abajo, suficiente para llevarse este tercer juego. Vemos cómo Stop the battle. Whoa. Una disculpa, señores, a todas las personas porque me fui del casteo, pero volvemos aquí para transmitirles algo bien rico. Muy buena paciencia por parte de Grim ahí con el finishing touch, arrebatándole el stock al Leaf, el cual está ahora sufriendo en esta última vida 63 de daño. Ojito que Grim puede mandar al Leaf a losers. Vamos a ver si lo permite el main pitch. Ojito que ahora viene con el backer. En el momento Green tiene el finishing touch. Ya iba a decir Pineda por la costumbre, señores, pero no, es Green el cual está ahora poniendo sobre las cuerdas a nuestro querido top queretano. Y pues viéndose ahora gastándose el finishing touch con esa grafiqueada. Ahora sí, muy pacientes los dos porque no saben cualquiera. Dios mío.